Este es un mítico lugar de butacas viejas y de pasillos profundos donde han quedado los ecos de batallas y mentadas de madre. Es un crisol de la cultura mexicana que ha albergado a millones de personas por más de 60 años. Se ha ganado un lugar privilegiado en el imaginario de cualquier chilango. Es más, me atrevería a decir que de cualquier mexicano. Como todo, la Catedral de la Lucha Libre tuvo un comienzo y un creador. En este caso, fue Salvador Lutterroth González, conocido como el padre de la lucha libre. Salvador Lutterroth González nació el 21 de marzo de 1897 en Colotlán, Jalisco. Desde joven ingresó al ejército y participó en la Revolución Mexicana. Tenía 17 años. Con el tiempo conoce a su amada Armida Camus y deja el ejército. En 1924, como inspector de Hacienda, su tarea es viajar por todo el país. Y es en 1929, en Ciudad Juárez, durante un viaje de trabajo, que lo invitan al Liberty Hall en El Paso, Texas, a presenciar un encuentro de lucha libre. Este hecho marcaría su vida. Terminando la Revolución Mexicana y durante la década de los 30, la ciudad empieza otra vez a tomar su posición como ombligo del país. Los capitalinos comienzan a buscar lugares de ocio y ya los hay para quienes gustan de la ópera y los toros, y surgen los primeros cines. Salvador Lutterroth González había renunciado a su puesto como inspector de Hacienda. Decidido a emprender en el mundo de los negocios, abre un billar y una mueblería, los cuales no terminan por cuajar. Pero es ahí donde le llega la idea. Se asocia con Francisco Ahumada y Mike Corona para traer la lucha libre a México. Se presentaban funciones de lucha libre o actos de lucha libre que eran más que nada actos de fuerza. El hombre que se enfrentaba contra alguien que lo retara del público a cambio de una bolsa de dinero. Cuando Salvador Lutterroth llega a la Ciudad de México, se acerca con los dueños de la Arena Nacional. Actualmente es el cine Palacio Chino. Les pide rentar su arena para hacer funciones de lucha libre, pero pues estos no le entran. Lutterroth busca entonces al señor Castillo, dueño de la casi desmantelada Arena Modelo. Este hombre ya la iba a demoler, pero la insistencia del señor Lutterroth y 200 pesotes al mes lo convencieron de rentársela. Aquí donde se encuentra la nueva Arena México, estaba la antigua Arena México, pero ocupaba solamente lo que hoy es el estacionamiento. Era un espacio que no tenía techo, según lo que he leído, y tuvieron ya cuando empezó la temporada luchística, poner lonas. Ahí es la primera arena que yo creo que él, si no construye, sí tuvo que volver a rehacer, tuvo que volver a adaptarla para poder hacer una arena y decide cambiarle el nombre para hacer la Arena México. Con el periódico La Afición de Fray Nano de Aliado, se promueve la lucha libre como un espectáculo que por primera vez llega a México. Y el 21 de septiembre, ante una arena llena, nace la lucha libre en este país. A las 3 semanas, los empresarios de la Arena Nacional se preguntan qué onda. Y resulta que entonces sí, quieren entrarle al negocio de la lucha. Ahora son ellos los que se acercan con Salvador Lutterroth para que les lleve lucha libre a la Arena Nacional. Lutterroth tenía la visión de hacer un centro de espectáculos más que una arena, e incluye funciones de circo. En 1934 se quema una parte del techo durante una función del circo Beas, por lo que Lutterroth tiene que invertir más en reparaciones y en techar la arena. Para su suerte, en septiembre del 34 y a un año de haber comenzado con las funciones de lucha, se gana la lotería. Mi padre tuvo la suerte, después de una función de lucha libre en lo que era el frontón nacional, de que llegó un vendedor de billetes y le ofreció unos billetes que, según el vendedor, se iba a sacar la lotería. Y efectivamente se sacó la lotería y por primera vez, de que yo recuerdo, ya no vivíamos en casa rentada. Durante este auge se traían a la arena principalmente luchadores extranjeros, lo cual significaba un gasto innecesario, por lo que junto con Chucho Lomelín y el profesor Avendaño, desarrolla la Escuela de Lucha Libre de la Arena México, creando luchadores nacionales y haciendo de estos la base de la lucha libre mexicana. La Arena Vieja, la Arena México, tenía un espacio que se convirtió en gimnasio para enseñar a los muchachos mexicanos a la lucha libre. Los primeros luchadores mexicanos fueron muchachos universitarios que a alguna persona se le ocurrió ponerse en contacto con ellos con objeto de decirle, bueno, tú
es jugador de fútbol americano, estás acostumbrado a hacer ejercicio y a recibir golpes. Al cabo de X número de años, ya no te permiten seguir jugando fútbol americano. Entonces, ¿por qué no haces la prueba de convertirte en luchador? Con lo que le dejaba la lucha libre y con la idea de dar trabajo a casi 110 luchadores que dependían de sus ingresos como profesionales en este deporte, Lutterot comienza a hacer inversiones para construir arenas en varias ciudades del país. Se hicieron arenas en Acapulco, Puebla, Guadalajara y Ciudad Obregón, además de inversiones en plazas con poder económico a lo largo de la costa del Pacífico. Al darse cuenta también que este espacio por el crecimiento de la lucha libre había sido ya insuficiente, es cuando planean construir la Arena Coliseo, que en ese tiempo se marcaba como lo máximo en cuanto a la vanguardia de espectáculos, en cuanto a tecnología de estructura. La Arena Coliseo nace en abril de 1943, a 10 años del surgimiento de la lucha libre en nuestro país. Y en la calle de Perú 77, en la Arena Coliseo, que le vuelve a pegar a la lotería. En esa época hubo un sorteo por primera vez de 5 millones de pesos. Los empleados compraron todas las series de un billete y le dijeron a mi padre, si no alcanzamos a colocar entre todos los empleados y familiares, lo que fuera, los billetes, ¿está usted dispuesto a quedarse con lo que sobra? De acuerdo, dijo mi padre. Y le pegaron a los 5 millones de pesos. Con eso se comenzaron a comprar terrenos en lo que actualmente es la Arena México. Con lo que le tocó de la vaca, comenzó a comprar los terrenos de la actual Arena México. El interés por la lucha libre andaba con todo. Podía verse en la arena a gente del mundo del espectáculo, de la política y del cine. La complicidad con este último ayudó a cimentar la lucha libre en el imaginario popular. Algo verdaderamente increíble ha sucedido. El público veía en la pantalla grande a los luchadores enfrentándose a marcianos, zombies y vampiros para después verlos en la arena jugándose la máscara. Eran héroes nacionales de carne y hueso que uno podía ovacionar y tocar. Yo creo que eso fue el trampolín, fue el detonante para que la lucha libre mexicana viviera su época de oro, ¿no? Porque de las hazañas que se vivían en el ring se transportaban ahora al cine. Mucha gente pensaba que realmente los personajes, un santo, un Blue Demon, un Huracán Ramírez, un médico asesino, eran seres mágicos, que sí realmente eran superhéroes, ¿no? Aquí era como, podríamos decir que era como el Olimpo, al igual que la Coliseo, porque aquí vivían los semidioses, los hombres hechos héroes, hechos realidad. Para la década de los 40, ambas arenas resultaban insuficientes, por lo que Lutterot decide ampliar la Arena México y en octubre del 54 se da la última función de lucha libre en la antigua Arena México. Se va a Nueva York, junto con el arquitecto Francisco Bullman, a conocer el Madison Square Garden con la intención de hacer algo similar con la Arena México, una arena que se prestara para distintos espectáculos. Según lo que sé, aquí en este predio, en estos predios, en esta manzana, solamente había vecindades, edificios viejos que fueron derruidos para la creación de este escenario, que en su momento debió haber sido impactante. Un escenario para 18,000 espectadores, con un México de los años 50. Ignoro cuánta población haya habido en los años 50. Un escenario ideado, multifuncional, que no solamente iba a ser para la lucha libre, que iba a ser para el box, para el circo, para espectáculos masivos, tomando en cuenta que en ese tiempo que existía, no había un estadio Azteca, no había un palacio de los deportes. ¿Cuáles eran tus diversiones? Ir al cine, ir al teatro, que siempre fue caro, ir al teatro Carpa, también a las carpas. Entonces, un escenario de esta magnitud, de este tamaño, no lo existía en la Ciudad de México. Para el gobierno de la Ciudad de México y en particular para el regente Uruchurtu, la Arena México era competencia para el Auditorio Nacional que ya se estaba construyendo. Uruchurtu, como era su costumbre, se puso intenso y pidió estudios especializados. Mandó a hacer pruebas en las que supuestamente se debía recrear la emoción del público brincando en las gradas y dobló el peso por metro cuadrado que se aplicaba regularmente a dichas pruebas. En esa época cambió el reglamento y en lugar de hacer en diferentes partes de la arena, como se hacía en los otros locales, la prueba de carga, ¿no? Dijo, hay que cargar toda la arena
con, no me acuerdo, 400 kilos, que eran 800 kilos, alguna cosa así salvaje, para ver si resiste. Afortunadamente, sí, el arquitecto Gullman, los ingenieros calcularon bien este asunto. Entonces mandó a hacer todas esas gracias. Primero detenernos por la falta de estacionamiento, que se solucionó. Después tratar de detenernos con una sobrecarga a toda la arena, que también la resistió. O sea, Salvador Luterot quería ser realmente un centro de espectáculos que permaneciera por mucho tiempo. Tan es así que ahorita lo vemos. Para la función inaugural se programó a las grandes estrellas de la lucha libre del momento, El Santo y El Médico Asesino contra Blue Demon y Rolando Vera. Para la sociedad y para los apasionados de la lucha libre, este fue un momento memorable. Todos los medios escritos hablaron acerca de la inauguración de la Arena México, inclusive en la afición se hacía como una especie de cuenta regresiva. Ya faltan 5 días, ya faltan 4 días, ya faltan 3 días. Las crónicas de Fray Nano para la inauguración de esto también ilustran mucho de cómo se hablaba de la construcción, de la inauguración de este coso de la Colonia de los Doctores. Y respecto a la lucha libre, pues estabas presentando a las máximas estrellas. Y lo que es muy curioso es que estamos hablando de que la estrella eran unos relevos sencillos. Y de ahí para abajo eran mano a mano. O sea, un cartel de inauguración lo hiciste más o menos con 16 luchadores. Seguramente la gente que se dio cita aquí era de todos los estratos sociales. Como siempre, la gente de mayor poder económico en el área de Rinzai, porque yo creo que ha de haber sido también una forma de presunción decir yo fui a la inauguración de la Arena México, yo estuve en ese escenario y yo estuve en una primera, segunda fila. Y fue un lleno impresionante, vino el obispo, vino la comunidad política, no le quedó otra más que a Uruchurtu estar aquí. ¿Y qué es lo que pasa? Que esa gran inauguración en viernes de lucha libre, pues Firpo Segura, que había sido uno de los luchadores que estuvo en la última función y que pues había vivido la época de oro de los años 40, 50 de la lucha libre, es el encargado de romper la botella de champán en un poste del ring. Y al día siguiente, pues obviamente viene la inauguración con el box. Cantinflas inaugura la flamante Arena México, que según muchos es la mejor de América. Por lo menos es ya un centro deportivo a la altura de nuestra gran capital. Desde los años 30 veníamos agarrándole el gusto a los madrazos, pero es hasta la década de los 40 que el box aparece de forma importante con grandes exponentes como Kid Azteca, Philly Nava o Luis Castillo. Y se presenta el boxeo aquí justamente un día después de la inauguración, una función que encabezó en ese momento un gran peleador, como fue Ricardo Pajarito Moreno, de la ciudad capital mexicana, frente a Oscar Suárez, un chico que llegó de Cuba con una gran fama, un gran récord. Fue una gran pelea que duró poco y el mexicano Pajarito Moreno ganó por nocaut, sin más recuerdo, en cuatro episodios. Los jóvenes en la década de los 60 aparecen en México y en el mundo como la generación rebelde que por primera vez dice no, yo no quiero ser como mis papás. El país, concentrado en entrarle a la modernidad, sigue con la construcción de grandes obras urbanas. Ídolos como el Ratón Macías abarrotan la arena. Y deportistas extranjeros como el Mantequilla Nápoles nos enseñaban el 1-2 sobre el ring de la México. Seguros de nuestra supuesta modernidad, convencimos al mundo de que podíamos albergar unos Juegos Olímpicos. Mientras echamos flores y festejamos con tequila dando la bienvenida a todo el mundo, vivimos el trauma social por la matanza del 68. Es una época de contrastes, de una sociedad en crecimiento, entre comillas, y con beneficios solo para unos cuantos. Para la llegada de las Olimpiadas de México 68, se crearon muchos espacios
para albergar los Juegos Olímpicos, la Arena México pues ya tenía en ese tiempo 12 años de funcionar. Entonces, por su capacidad, por su disponibilidad, por su visibilidad, por todo lo que cumplía la Arena México, es que fue solicitada para los Juegos Olímpicos. Aquí se jugó básquetbol, se jugó voleibol, hubo competiciones importantes. Tengo entendido que hubo también competición de gimnasia. El general Clark Flores y don Salvador Luterot González se hicieron buenos amigos en tiempos de la Revolución, y se cuenta que esto influyó en la decisión para que la arena fuera sede olímpica. A estos Juegos Olímpicos le cayeron futuras figuras del box, como un George Foreman, muy chavito, de solo 19 años, que se llevó la medalla de oro en la categoría de peso completo. Bueno, para los Juegos Olímpicos de México 68 hubo modificaciones a la arena. El ring tiene que ser diferente, las medidas son diferentes. El ring tiene que medir 6-10 por 6 de lado. Modificaciones en torno porque había oficiales internacionales. Para llegar a ganar una medalla, tenías que pelear prácticamente 4 contiendas antes de una medalla de oro, para no quedar eliminado. Imagínense aquellos golpes. Boxeadores olímpicos que usaban guantes más ligeros, calzoncillo y playerita. No usaban cascos ni caretas de protección. Se daban con todo. Y pelear mínimo 3 veces para acceder a una medalla de oro era desgastante totalmente. Así lo que hizo Ricardo Delgado, que fue medalla de oro de México, empezó Mosca, como fue Toño Roldán, medalla de oro también, como fue Agustín Zaragoza, bronce. Fue un trajín importante para ellos, combatir en esa división. En esta Olimpiada, y claro, en la Arena México, los boxeadores mexicanos ganaron 3 medallas, una de bronce y 2 doradas. Pero los ojos del mundo están viendo y conociendo la Arena México, que es importante a nivel olímpico. Un escenario olímpico, pocos países lo cuentan. Y ese escenario creo es para contarlo. Tuve el privilegio de llegar aquí a la edad de 8 años. Acompañado de mi madre, y por azares del destino pues, y necesidades de la vida, pues llegamos aquí a la Arena México a trabajar. Al tiempo, pues empiezo a comprender lo que era el trabajo, lo que era el sistema de la Arena México, y es un centro de espectáculos. En la arena, durante todo el año había diferentes temporadas de espectáculos como el Circo Atay, del Holiday on Ice, el Circo Ruso, carnavales artísticos y hasta conciertos de rock. La Arena México la he visto transformarse en muchas cosas, ¿no? Como el Holiday on Ice, que convertían la Arena México en un cuento. Me acuerdo perfectamente en el Circo Atay, cómo estaba esto desmontado. Estaban las pistas del acróbata, del que camina por el alambre, los elefantes, cómo salían de aquí, de este pasillo. Desde donde tú lo vieras, se veía imponente el espectáculo. Cuando llegaba el circo o el Holiday on Ice, se desmontaba el ring y toda esa área hasta donde están las escalinatas de cemento se convertía en las primeras filas. Yo creo que también, aparte de la lucha libre y del box, para el espectáculo nacional fue muy importante la Arena México. Los aficionados de la México comienzan a ponerse exigentes. Ya no son los mismos de antes. La lucha clásica, la de llaveo contra llaveo, le empieza a quedar corta a este majestuoso escenario. Surgen más enmascarados y le echan más producción a su vestimenta. Llegan las capas, los chalecos y la lentejuela. El espectáculo comienza a evolucionar. Este ring fue pisado por las leyendas de la lucha como el Huracán Ramírez, el Santo, el Médico Asesino, el Rayo de Jalisco, Carlos Lagarde, Tarzán López y Rolando Vera, todos los consagrados. Se empezaron a combinar los viejos o más experimentados con los nuevos. Se fueron dando las grandes parejas como René Guajardo con Carlos Lagarde o la del Santo con el Médico Asesino contra Blue Demon y Rolando Vera. Surgen las luchas de relevos y los mano a mano. La lucha cambia, se complica, evoluciona. Y una lucha que marcó la historia también de este deporte, espectáculo, fue el triangular de máscaras entre Fishman, Sangre Chicana y El Cobarde, en septiembre de 1977. Era bastante llamativo ver a 3 luchadores enfrentándose entre sí, donde solamente uno iba a poderse ir limpio a casa. La primera semana salió librado El Cobarde y se tuvieron que enfrentar máscara contra máscara, Fishman contra Sangre Chicana.
pero el que se fue librado a casa, el cobarde tenía el compromiso ya firmado que a la siguiente semana, finales de septiembre, tenía que regresar a la Arena México para enfrentarse con el ganador de la lucha anterior, en este caso Fishman. En esta esquina, Fishman, luchador del norte que había sido campeón nacional y mundial y que un año antes, en el 76, le había quitado la máscara a El Faraón. En la otra esquina, Sangre Chicana, también del norte y muy aguerrido. La suya era una máscara muy importante en ese entonces. Y en esta, El Cobarde, de Ciudad Juárez, que irónicamente era muy valiente. Con más de 10 años luchando, buscaba la oportunidad de pasar al siguiente nivel. Los tres luchadores traían con qué. Ya habían disputado campeonatos mundiales. Eran estrellas hechas y derechas. Veníamos, por lógicamente, con hambre de triunfo los tres. Y cuando voy viendo que es un triangular, pues sí me quedé asombrado porque Fishman siempre había sido mi pareja. Y esa noche tuve que enfrentarme con él. Mi amigazo. Hola, amigo. Hasta que lo vuelvo a ver otra vez, ¿eh? Mucho gusto. ¿Ah? Mucho gusto, Sangre Chicana. Oh. ¿Verdad? Cuando subimos todos los tres al ring, echaron el volado y nos quedamos él y yo. Y pues yo me sentí cohibido porque pues nunca había me había enfrentado con él. Yo lo conocía como compañero, no como rival. Ya cuando me enfrenté con él y que éramos dos, tres, pues me tocó a mí perder. Afortunadamente perdí con un buen luchador. Dice que cuando está siempre luchando, siente que se va a morir. Siente que la muerte es su consejera. Pues sí, éramos tres luchadores que queríamos sobresalir en la lucha libre. A la siguiente semana se enfrentan El Cobarde y Fishman. Se desgarran las máscaras y pues sí, estuvo muy reñida la pelea. Y por poco gana El Cobarde, pero Fishman le dio la vuelta. Las crónicas de esa época hablan de una gran batalla, la del Cobarde contra Fishman. Estaban nuestras carreras de por medio. En ese tiempo se oía mucho que el luchador que perdía la máscara ya no se volvía a ver por aquí. Pero afortunadamente, tanto El Cobarde como un servidor, al perder la máscara, pues nos ayudó, a mí me ayudó mucho. A partir de ese momento, Fishman fue nombrado como el hombre del toque mágico, porque el luchador que destapaba, el luchador que desenmascaraba, lo mandaba directamente al estrellato, como fue en el caso de Sangre Chicana. Sangre Chicana, a lo mejor con la máscara, se hubiera mantenido en un nivel medio, pero su verdadera personalidad se reflejó cuando perdió la máscara. Sangre Chicana se vuelve el amo del escándalo, un rudo rudazo. Esa cara de muy pocos amigos lo convierte en todo un personaje que no hubiéramos conocido con una máscara. El Cobarde lucha dos o tres años más sin máscara y fallece muy joven a causa del cáncer. Por su parte, Fishman comienza a destacar como el mejor peso welter de la época. Yo me siento contento y satisfecho de haber ganado las dos máscaras en la época de oro de la lucha libre. La visión del programador, del dueño de la arena, hace eso, que la gente viera algo que no esperaba ver, algo que nunca se iban a imaginar ver. Por lo regular aquí nadie se mete, está prohibidísimo entrar aquí. Aquí nomás van a entrar los que están programados. Al santo le gustaba cambiarse, parece que aquí. Al perro aguayo le gustaba cambiarse por allá. A mí también me gustaba cambiarme por allá. Aquí se cambiaban los referees. Aquí miraba yo mucho a Gran Davis, al Güero Rangel. ¿Cuántas veces no vi compañeros aquí sangrados, golpeados, con las piernas rotas, con las clavículas salidas? Y siempre tenemos una virgencita aquí para todos nosotros. Siempre le pedimos ayuda cuando subimos y cuando bajamos del ring.
Arena México, qué chulada. 19 minutos 42 segundos, tiempo del centro de México. Sigue temblando un poquitito, pero pues vamos a tomarlo con una gran tranquilidad. Vamos a esperar un segundo. Tras el temblor del 85, la ciudad parecía haber sido bombardeada. Nuestra modernidad quedó por los suelos junto con nuestros gloriosos rascacielos y entre gritos y llantos íbamos recordando nuestra realidad. Por ejemplo, que vivíamos sobre un lago. Por 5 horas la ciudad quedó incomunicada y para cuando se restableció ya había quien nos contara la historia desde la comodidad de lo que quedaba de nuestros hogares. La televisión. Estoy en presencia de uno de los más grandes desastres que he visto en la historia de la Ciudad de México desde que nací en ella. Estoy enfrente de mi casa de trabajo donde he pasado a lo largo de mi vida más horas que en mi propia casa y está totalmente destruida. La Arena México cerró sus puertas por 4 meses. Fue el único aniversario que se ha dejado de celebrar. La lucha estelar programada era un máscara contra máscara entre el Dorado y el Supremo. Esta lucha nunca se llevó a cabo. La Arena México se volvió a abrir en diciembre del 85, también con una confrontación de máscaras entre Solar Segundo y Belcebú. El vencedor fue Solar Segundo y a partir de ese momento otra vez el resurgimiento de la lucha. Comenzaron a aparecer nuevos luchadores opacando a los viejos. En ese entonces, la Escuela del Diablo Velasco de Guadalajara era el semillero. De ahí salió Atlantis, El Satánico, Masacre, MC1 y El Rayo de Jalisco Jr. Surgieron los relevos australianos 3 contra 3. Ya no sube uno, sino 2 referees. La evolución de la lucha libre sigue avanzando. Fue un tiempo también glorioso porque la gente de la empresa mexicana de lucha libre, los luchadores de esta empresa, se empezaron a combinar y a rivalizar con una empresa contraria, los independientes del Toreo de Cuatro Caminos, que tenían como sede el mismo toreo y el Palacio de los Deportes. Entonces se veían combinaciones muy interesantes. Cuando venía gente del Toreo de Cuatro Caminos, aquí toda la gente se ponía en contra de ellos. Lo mismo que sucedía también cuando la gente de la empresa iba hacia el toreo. Entonces fue la guerra entre empresas que también llevó un auge muy especial a la lucha libre de la empresa mexicana de lucha libre. Tras 5 años de retiro, el Púas Olivares intenta retomar el boxeo contra el joven boxeador Ignacio Madrid. El Púas tomó en serio la pelea y se metió al gimnasio de Tepito a entrenar y bajar el peso acumulado en 5 años. Era un ídolo del boxeo mexicano. Porque incluso Rubén Costaba, yo lo vi en los vestidores. No era Rubén alegre como cuando se conocía al famoso Púas. Era un Rubén muy pensativo, como que escuchaba a la gente, algo le pesaba a Rubén Olivares. Y esta arena daiquita pesa mucho. Y para sorpresa y tristeza de muchos, me incluyo, noquean al Púas Olivares en 4 rounds. Bueno, pues ha perdido Rubén Olivares por nocaut en el 4º round. Se ha ido Rubén Olivares, queda la leyenda del Púas Olivares. ¿Y qué pasó? Pues arma la bronca. Broncas en las butacas, aventando objetos al ring, una tristeza bárbara. Y es algo que está en mi mente de muchos, ¿no? Como algo de las noches tristes de ese escenario, ¿no? El Púas que crea expectación, el Púas que ha sido capaz de llenar esta Arena México. Bueno, no pude, señor, le fallé. Les fallé no nomás a mí y a todos ustedes. Discúlpenme, yo creo que ya Rubén se acabó. Y así acabó la carrera del Púas, ofreciendo disculpas por televisión. Mientras, nosotros le cambiamos de canal. Desde hace rato entró la televisión a la lucha libre. Desde la época de Televicentro, por ahí del 52, se hacían peleas con figuras como Wolf Rubinsky, el médico asesino, el enfermero o Tonina Jackson. Todos ellos habían salido de la Arena México y se convirtió en una competencia. Televisión. También se televisó la pelea del Santo contra Black Shadow desde la Arena Coliseo. Por aquellos tiempos, el señor regente Uruchurtu, claro, prohibió que se televisara la lucha libre por ser un espectáculo peligroso para los niños.
y es hasta los 80 que regresa la lucha a la televisión abierta. Fue entonces que amarró esta relación. La lucha de máscara contra máscara entre Rayo de Jalisco Junior y Cien Caras también fue muy, pero muy importante en la historia de la Arena México y, por supuesto, en la historia de la lucha libre mexicana, porque tuvo una penetración impresionante en cuanto a difusión con el público a través de la televisión. Rayo de Jalisco y Cien Caras traían pique desde hacía 5 años debido a un golpe que, sin querer, le dio Cien Caras a Rayo de Jalisco durante una pelea. Eran una pareja de técnicos, pero después de esto, Cien Caras se cambió al bando rudo. Por fin, se enfrentaron el 21 de septiembre de 1990. Fue la primer lucha importante de máscaras cotizadas que se transmitió por televisión. Y esta sería el detonante del boom de la lucha en la tele. Un 21 de septiembre de 1990, en donde expuse aquí mi máscara ante mi más grande rival de toda mi vida, contra Cien Caras. Tardé una hora en entrar caminando del estacionamiento hacia la Arena México y son, te estoy hablando, de 15 metros, una hora por autógrafo, foto, felicitación, lo mejor para usted y demás. Para entrar, en lugar, haga de cuenta que parece que estaba yo en el metro, ya me cargaban para meterme para adentro en lugar de sacarme, porque estaba a reventar todos los pasillos, entraba uno. Como dice la canción, la arena estaba de bote en bote. Había gente en los pasillos y sobre las bardas. Incluso una de estas bardas se cayó. Digo, no pasó nada, pero eso prendió más al respetable que ya estaba ansioso por ver aquel mano a mano. Y ahí tenemos al señorón de la rudeza. Cuando me dicen, sigues, me pongo mi saco de charro, mi sombrero, y precisamente por ese pasillo. Y fui recibido precisamente subiendo en esta esquina por un guitarrazo que me rompió Cien Caras en la cabeza. Dije, ah, caray, ¿qué hago? Y ya viene el Rayo. Y dije, a ver si le logro quitar la guitarra al del mariachi. Y como que quiso correr, pero ya no se detuvo, pues se la quito y a sorprenderlo. Eso fue lo que pensé, ¿no? Dije, pues a tratar de rompérsela por la cabeza y se logró. Obviamente quedé groggy, quedé semi inconsciente, no podía recuperarme, subía, caía, me levantaba, subí y fui vencido en la primera caída. Una lucha tremenda, muy fuerte. El Rayo de Jalisco se rinde. Casi al término de la segunda caída pude reaccionar gracias al público, gracias a los gritos y a los consejos que me estaba dando mi padre en la esquina. Y pude reaccionar y ganar la segunda caída. De topes, la repetición de los mismos y el toque de espalda. Uno, dos, tres. Y la contienda se empareja. Y en la tercera ya vino un duelo más cerrado, duelos de pesos completos de más de 100 kilogramos, hasta que el Rayo logra atrapar en un paquete total a Cien Caras para que con ese castigo perdiera la máscara. El toque de espaldas, apretando fuerte. La gente y las cámaras corrieron hacia el ring para conocer, después de 16 años, el verdadero rostro de Cien Caras. Resistiéndose a la pérdida, no le quedó de otra más que dejar ir 99 de sus caras y quedarse solo con la de Carmelo Reyes. A 100 máscaras, con esa máscara. ¡Ahí está el rostro! Vi que hubo buena reacción y yo creo que sí fue muy buena, porque de esa fecha, de que al quitarme la máscara, tuve más trabajo. La carrera de Carmelo Reyes tomó vuelo. Ya andaba en el estrellato y dentro de las mejores disputas. El Rayo de Jalisco se mantuvo en la cima como una leyenda. Y Cien Caras, junto a sus hermanos Máscara Año 2000 y Universo 2000, formaron una de las tercias de rudos rudísimos más temidas en la historia del pancracio mexicano, los Hermanos Dinamita. Esa lucha marca como el punto máximo del regreso de la televisión
a la lucha libre. Es una lucha que marcó también lo que deparaba el destino también para la lucha libre y la televisión. Lucha libre en la televisión, transmisiones semanales de hasta 2 horas, programas especiales, entrevistas y publicidad por todos lados. La cajita mágica le hizo la promoción a la lucha libre. Regresaron los famosos y políticos para darle onda al ringside, vistiéndose de gala para las cámaras. Se empezó a ver bien ir a la lucha libre. Es un detonante y es un parteaguas para la lucha libre. ¿Por qué? Porque la televisión transforma la lucha libre. La televisión quiere, o la gente que está atrás de la televisión, quiere hacer la lucha libre a su modo. ¿Y qué es lo que pasa? Que empiezan a hacer como ya un espectáculo para televisión. O sea, ya ahí la lucha libre en la Arena México ya no se queda para el aficionado tradicional, sino que ya explora otros campos y jala otro tipo de aficionados. Y entonces la televisión empieza a modificar la lucha libre. Televisa, que estaba en esa época metido en la cosa de grabarlas o filmar las luchas, comenzó a cambiar totalmente el espectáculo, queriendo a los que aprendan a hablar ahí. Que cuando están sangrando, él le diga, caballero, permítame, por favor, el micrófono para poder contestar. Las modificaciones a la Arena México llegaron. Se quitaron butacas, se metió un escenario con pasarela para que el luchador entrara al ring. Se designó un espacio para los comentaristas. Se hicieron cabinas de grabación, de iluminación y todos estos cambios en beneficio a la transmisión por televisión. Fue a lo mejor muy benéfica para la lucha libre, pero creo que para la Arena México fue una transformación muy radical. Nació como un centro de espectáculos donde estaba armado de tal manera de que las gradas se quitaban y tenías aquí una pista para hacer muchas cosas. Y regresó por la televisión a ser nada más una arena de lucha libre y de box. El nacimiento, pienso yo, de que el Consejo Mundial de Lucha Libre se haya vuelto productor de sus propios espectáculos, yo creo que fue influenciado también de gran manera, con las empresas norteamericanas. El hecho de que ellos mismos producen, graban, editan, hacen todo. La Arena México se profesionalizó como casa productora. Ahora ya hay sala de postproducción, sala de grabación, camarógrafos y equipo técnico. Ya se generan las repeticiones en vivo. Antes hasta tenían que traer la unidad móvil con un camión, pero hoy todo sale de aquí. Ahora hay muchas televisoras que difunden el producto del Consejo Mundial de Lucha Libre, ya que son beneficiadas por todos estos cambios. Pero honestamente, por muy buena que sea la transmisión, nunca será lo mismo ver una pelea en vivo que verla por televisión. Cuando la gente viene aquí por vez primera, se sorprende del espacio que se vive, de la magnitud de esta Arena México, el escuchar los golpes, el escuchar los gritos de los luchadores, los gritos de la gente, el venir a tomarse un refresco, una cerveza, una botana, es lo que le mete ambiente a esto. El ver lucha libre en el centro de la Arena México es verlo todo. Es ver todo y esperar algo que no has visto. Tan solo los vuelos que hacen ahora los luchadores. Ahí viene con su padrino. Ya lo identificaron. Él es Místico. Yo cuando debuté en el 2004, todos los luchadores o maestros como el Satánico, Franco Colombo, me veían un poco raro.
porque yo siempre fui una persona que brincaba como chapulín, parecía que tenía resortes en las piernas. Entonces, yo empecé a brincar mucho en las cuerdas y me decían, es que eso no sirve, eso es, parece cirquero, eso no sirve para la lucha libre es a ras de lona, llaveo contra llaveo. Pero a mí me nacía andar brincando, a mí me nacía andar jugando con las cuerdas. Hace tiempo lo hizo muchos años Kato Kunli de andar caminando en las cuerdas, pero no pasaba de ahí. Entonces yo empecé a sacar, pues brincaba y hacía giros como un cuando avientas un tornillo, por eso se llaman tornillo los vuelos. Aquí está la escuela, aquí se forjan los luchadores desde cero. Aquí todos llegamos pues como un bebé, no sabes caminar, aquí es lo mismo, no sabes echar una maroma, no sabes echar un tres cuartos, no sabes una vuelta de carro, aquí empiezas a hacer todo. Aquí la escuela que a mí me tocó en ese tiempo con Tony Salazar era de las más fuertes, era de las mejores que había. Tony Salazar es uno de los mejores preparadores para luchadores profesionales. Aquí sí te ponen a dar 10 vueltas a la arena, bajar y subir escaleras, tumbling sobre el ring, cardio. En esta arena tienes de todo. Es una casa completa para forjar luchadores profesionales. Esto nunca se acaba de aprender. Va evolucionando día a día, tanto desde la vestimenta como el público va cambiando, las escenografías van cambiando, va evolucionando a la lucha libre. Simplemente ya está estructurada, simplemente nosotros vamos cambiándole un poco para darle algo diferente al público. La Arena México es una empresa seria que creo que cada vez innova también en las pasarelas. Veo a veces cómo el ring ya es cambio de color, le veo pantallas nuevas. Mucha mercadotecnia, o sea, la Arena México sabe que el público viene a disfrutar aquí un espectáculo grande y saben que aquí hay televisión, saben que aquí viene muchísima gente. Ahora sí que la Arena México, pues, saben que de aquí comemos mucha gente y creo que por eso es esa inyección que le dan hacia el público en meterle un tipo de todo a la lucha libre. Creo que hacen torneos grandes, hacen luchas de campeonato, luchas de máscaras, están haciendo ahora sí que otra conexión con Liga Elite. La Arena México está buscando que sobresalga más jóvenes como lo estamos haciendo de hoy en día. Como te repetí yo que en 2 años hay muchos luchadores buenos, jóvenes que van detrás de mí y nos dan la oportunidad, porque hay veces que en otras empresas no tienen esa oportunidad. Aquí en el Consejo Mundial todos tenemos la oportunidad, ya depende de uno si la aprovecha o no. Los preparativos en la Arena México son muy importantes, desde barrer, trapear, preparar las tortas, las palomitas, enfriar las cervezas y los refrescos. El personal de mantenimiento se encarga de que la arena esté limpia y los anuncios vigentes. Las localidades que se van a utilizar, listas para el acceso del público. Para preparar las funciones, el personal de audio y video trabaja días antes, dependiendo del evento. Y es una fuente de trabajo para muchísima gente. Comenzando con los gentes que venden los boletos en la taquilla, a los acomodadores, a los vendedores de refrescos o cerveza, los luchadores, las personas que vienen a grabar o a filmar alguna cosa. Toda esa gente, pues depende de que haya ese trabajo aquí. Pero el trabajo no es solo para el staff de la Arena México. Afuera, quienes venden las máscaras, los muñecos, las señoras de los dulces, los de las luces locas, el viene-viene, el taquero, la señora de las quecas y una infinidad de feligreses dependen también de esta catedral. Esa forma que incluso cuando entras a la arena como comentarista, cronista y ves el escenario vacío, que yo le llamo que es el esqueleto de la emoción, cuando está vacío, de repente se llena de almas y lo transmiten, te transmite también a ti. Y es lo que impone, es un escenario que impone finalmente, no únicamente al atleta, sino también a la gente que estamos con el micrófono en la mano. Y yo creo que la magia para disfrutar este mundo y que esto no se vea como un trabajo, es hacerlo con pasión. El vibrar en el palco de transmisiones de la Arena México, en el palco de comentaristas, tal como si uno fuera aficionado. Yo no niego que en muchas funciones se me ha hecho un nudo en la garganta de ver caer a uno de mis ídolos, por decir, a Blue Panther, cuando fue desenmascarado en el 75 aniversario. Es una emoción muy, muy, muy singular. Fíjese que no está para saberlo, dice, pero aquí viene uno, viene con coraje, con estrés, con todo, y aquí viene y lo hace ya todo.
No, ahí te desahogas. Ya cuando sales, sales contento, te echas unos taquitos allá afuera, tranquilo. La Arena México cautiva del ring hacia afuera. Uno entra tranquilo, se acomoda en su lugar, inicia el espectáculo y todo comienza a cambiar. Aquí el público encuentra un lugar para soltarse, olvidar por un buen rato las presiones y conflictos de la vida diaria. Aquí eres rudo o técnico. Los luchadores se convierten en los contenedores de nuestros problemas y se los podemos recordar. Aquí el espectador es el que manda. No es distinto al luchador y el luchador lo sabe. Esta es la magia de la Arena México. Nos transforma. ¡Arriba el parking, papá! ¡El parking es la ley! ¡El parking es la ley! Los extranjeros que no conocen de lucha vienen y vienen a gritar y se ponen hasta sabrosos se ponen. Y se van contentos, los ven y van hasta como si estuvieran en su casa. Y harta familia, a japonés igual. Yo a las japonesas luego le digo, sayonara. Cuando me salgo, sayonara. Visitar México y no saber lo que es la lucha libre mexicana, no estás completo porque no conoces o no has vivido una faceta de nosotros los mexicanos, porque la lucha libre ya es cultura para nosotros los mexicanos y es una carta de presentación de los mexicanos hacia el mundo. Imaginemos lo que ha de ser para un extranjero entrar a la Arena México, donde no puedes escuchar lo que te dice el de al lado por los gritos y las porras, donde ven pelear a los minis contra las grandes estrellas, a las amazonas del ring y a los luchadores con físicos muy delineados o algunos como un Super Porky de gran tonelaje. Yo creo que para ellos asimilar todo eso en sus mentes debe ser como estar viviendo un sueño hecho realidad, debe de ser totalmente abstracto lo que están viviendo, ¿no? Entonces ahora el público extranjero se ha reflejado muchísimo en la lucha libre mexicana. Por esto es común encontrarse público extranjero en la Arena México. Prueba de ello es la popularidad del Turiluchas, que tiene una ruta que viene exclusivamente a la Arena México, que ya cuando llegan, vienen entonados y enmascarados. Cualquiera, al entrar a una función en la Arena México, puede sentir la energía de todos los luchadores que han pasado por aquí, desde Blue Demon al Santo, del Huracán Ramírez al Último Guerrero, hasta un Carístico. Luchadores que han dejado aquí gran parte de su vida para nosotros. Pásale, damita, caballero, de este lado, taquilla 3 y 5 están disponibles. Taquilla 3 y 5 están disponibles para venta de boletos, jóvenes, pásenle de este lado. El entrar a la Catedral de la Lucha Libre es como si entraras a la Basílica o entraras a la Catedral de México, ¿no? Señoras y señores, amigos aficionados, bienvenidos a este escenario, la Monumental Arena México. Para mí la Arena México ha sido una gran cómplice de mi locura por coleccionar cosas de lucha libre. O sea, la verdad es que la Arena México es parte del por qué quiero hacer un museo de la lucha libre. La esencia de la Arena México es lo que la gente le da, esa vibra, es la valía que tiene la Arena México. Y nadie lo va a quitar ni va a cambiar por nada. Si algún día desaparece la Arena México y construye una más, podrán construir una más, pero nunca será igual a la Arena México. Esta arena tiene la magia con el luchador, pero esta arena tiene una combinación con el luchador que hacen que esta arena, el luchador, sea mágico arriba de un ring. Y además, sale uno con el alma más tranquilo, hasta sereno. De veras, yo cuando vengo, me voy a tratarme como niño Dios, de hospicio. Entonces, francamente, la Arena México, ¿qué se le puede pedir? Como dicen las casas de las abuelas, ¿no? No me muevas nada, deja así como está, que es lo que vale. Le quitas algo, te llevas algo, no es lo mismo. Y es como si guardas en una caja esto, la arena, la guardas para la siguiente transmisión o siguiente función. Y se acabó. Y después empieza otra película, son películas diferentes.
cada vez que piso la Arena México es una película diferente. Esto es cíclico. Vamos a llegar otra vez arriba, luego a ver un declive, luego otra vez arriba. Y si la vida me da la oportunidad de llegar al centenario, sería sensacional. ¿Quiénes se van a enfrentar en esa lucha de apuestas de los 100 años de la lucha libre? ¿Quién sabe? Pero ya lo estamos esperando dentro de ya 17 años.